como son tiempos diferentes, Albert. Entonces, por lo menos yo le aconsejo a todo el, a todo el que venga a mí a buscar el consejo de que quiere, de que tiene el deseo en su corazón de hacer una producción cristiana. Hablemos de que quiere hacer una producción vallenata, ¿entiendes? O sea, tiene el talento, tiene las canciones, tiene el deseo, tiene todo eso. Pero entonces él me dice, lo que no tengo es el recurso para hacerlo, ¿entiendes? Entonces yo inmediatamente yo le digo, bueno, pero ven acá, ¿cuál es la motivación tuya al hacer una producción cristiana, vallenata? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué? Porque tengo que preguntarle, porque de pronto viene con la idea de que si no encuentra patrocinadores, de pronto buscar el recurso a través de un préstamo, de cualquier cosa, vender algo para hacer la producción, pero él está creyendo de que cuando saque la producción y vaya a las iglesias, entonces él va a comenzar allí a poder poner, a recuperar la inversión que él hizo. Pero es que ya los tiempos no son así, Albert. Ya anteriormente yo me acuerdo cuando nosotros íbamos de gira o íbamos a una iglesia cualquiera. Oye, nosotros llevábamos inicialmente eran los cassettes, después ya fueron los CD, pero hay que ver la cantidad de música que se vendía. ¿Entiendes? Ahora la persona nada hace con llevar CD para una iglesia porque no lo va a vender. Ya la gente ya no compra CD. Ya la gente todo lo tiene en el celular. Entonces yo lo que le aconsejo al que viene a decirme que quiere hacer una producción, le digo, ven acá. No vayas a hacer esa inversión grande de hacer una producción completa. ¿Por qué? Porque estás pensando en recuperarla vendiéndola a la iglesia y no te la van a comprar. Piensa más bien en hacer a dos temas, a dos canciones, pero hazla bien hecha y sobre todo hazle video para que tú puedas montarlas en las plataformas, para que puedas recuperar la inversión que estás haciendo. ¿Cómo hicieron ustedes ese primer trabajo discográfico? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cómo fue todo eso para que los oyentes que están a esta hora escuchando, cómo fue Sí. todo eso para lograr ese trabajo discográfico que trascendió? Bueno, eso fue, digamos que nosotros conseguimos, uno de los apoyos grandes que tuvimos nosotros fue el pastor de nuestra iglesia, donde estábamos en ese momento, que era el Centro Bíblico Internacional, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, o sea, yo me convierto primero, luego se convierte Bolañito, y Wilfrido, y entonces ya estando tres ahí en la misma iglesia, entonces nosotros preguntamos, ¿para qué están? ¿Para qué el Señor nos llama? Y sobre todo aquí en una misma iglesia, ¿entiendes? Y sobre todo, Álvarez, que no se permitía en ese momento que a Dios se le adorara con música vallenata en un altar, en un púlpito, no se permitía. Entonces, parece que nosotros estábamos como que equivocados en el camino que estábamos tomando, ¿entiendes? Pero Dios le reveló a aquel pastor, le reveló que esto era de Dios, ¿entiendes? Y se atrevió a montarnos al púlpito. ¿Entiendes? A través de esa primera vez que nos montan al púlpito, nosotros dijimos, algo quiere Dios con nosotros y vamos a buscarlo y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere. Entonces luego viene Martín Salazar, luego viene Jorge Guzmán y luego viene, pero ya, y ya éramos cinco personas, dijimos, vamos a hacer una producción. No teníamos los recursos ninguno, porque No. yo me había retirado del binomio y me retiré sin nada. ¿Cómo Sin va a nada, ser? sí, porque es que en el desorden que uno andaba, ¿entiendes? Yo andaba en un desorden, pero eso es bien tremendo.